Easy no, no need to go down. Easy no, no need to go down. Drop that run, that is how we from. Easy no, no need to go down. Easy no, no need to go down. Drop that run, that is how we from. Boy, you're the talk of the town, yeah. When you run, come around. When you run, come around. I know you're the talk of the town, yeah. When you run, come around. When you run, come around. ¿Hace cuánto que no pescas? Hace 6, 8 meses por ahí. Pero con mi caña, te digo yo. No. Qué impresionante lo que es esa caña, Este es mío, Mira vos. Impresionante, ¿Qué se siente disfrutar de mi caña, Luis? Qué hermosa caña. ¿Sí? Sí. ¿Mirá? Sale muy barato, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Es un chancho, puede ser? No, este es un... ¿Un chancho, puede ser? Manguruyú. ¿Manguruyú? Sí. Chaque la pata al motor. Bueno. Estamos acá con Luis, un vago que sabe muchísimo de pesca. Guía de pesca hace 30 años acá en Formosa. Últimamente medio... 35 años. Últimamente medio corto de permiso. Pero bueno, a ver. ¿Qué es lo que trae? ¿Eh? Un chancho. Ah, perdón. Agarra bien. Bien. Qué hermoso chancho. Sí, sí, espectacular. ¿Tú que te saco una foto? Espectacular. Estamos pescando en Formosa. Sí, hubo el otro día de tierra. ¿De tierra? Sí, sí, no llueve. Sí, semejante. Ahí está. Bueno, bueno, hermanito. ¿Así tiraste hoy? Más o menos así. Más o menos. Probó otro. Just walk it gently and I broke up no bone. Cool and deadly, you have a style of your own. Me never know I saw your master, this saxophone. Cause you sound like the talk of the town, yeah. I'm a rookie when you run, come around, yeah. Make me bubble, make me whole body bubble. I mean, no one say I'm trouble when you Chito traga, que está. Tragó el anzuelo. Se corta nomás y se pone otro anzuelo. Ahí, ni un problema. Qué bueno, ahí lo tiene, ahí lo pone. Espectacular. Sí. Luis, espectacular. Espectacular. Super para ti, espectacular. Está vivo. Manda manteca. Está vivo, acá le queremos mostrar bien. Lo bigote que tiene, ¿eh? Impresionante. Super vivo. Espectacular. Bien, facha, espectacular. ¿Cómo está? Espectacular. Así que en honor a tu viejo el torneo. Así es, gran baluarte de la pesca. Sí. Y de la amistad sobre todo. ¿Cómo se llamaba? Alberto, alias Colono. Ahí está. Sí, sí. ¿Y el apellido? Canales. Canales. Sí, señor. Representante siempre de Formosa, los nacionales, sí, todo. Sí, siempre, siempre, siempre. Sí. Muchos años, años atrás, muchísimo. 3 o 4 veces salieron campeones sudamericanos con el equipo argentino. Mirá vos. Sí. Así que excelente.
vamos a pescar con vos, que va a ser un honor pescar con vos por honor a tu viejo. Gracias, hermano, gracias. Está, vale. Vamos, Luis, a ver qué viene. Este sí entra. Sí, este sí. Sí. ¿Dónde la arriba? Ahí está. Espectacular. Un bichito. Un mango. Ahí está. Espectacular. Bien, facha. Cabezón. Bueno, estamos pescando de todo un poquito. Bien, vieja. Buen día. Buen día, señor. ¿Cómo está? Pero de más bien. ¿Y la lluvia? ¿Cuál? Y que decían que iba a haber tormenta, no sé qué. Más tarde, nosotros le hablamos. Electromecánica. Le hablamos, le dijimos al Tata, ¿verdad? No, una changüí. De tanta patada, ¿no? Bien, che, amigo. Bien. Bueno, organizando todo. Sí, 6 de la mañana. Impresionante. ¿Cómo se portan los pescadores? Bien, bien. Anoche estuvieron de espectáculo la gente amiga que vino de Reconquista, de Villa Ocampo, de Asunción, de Pilar. Estuvieron disfrutando del escenario y ya hicieron prueba de cancha ayer. Así que todo preparado ya. Todo preparado, listo para un gran acontecimiento de lo que es la variedad de pesca acá en Formosa. ¿Tres por especie? Tres por especie, sí señor. ¿Cuántas especies entran? 30 en la grilla, 30 en la grilla. Y me estaban comentando que ayer en las prácticas sacaron 16, 17 especies ya importantes son. ¿Eh? Así bueno, que si las encuentran hoy va a ser un éxito por el pescador. Listo, dejo. Dale, amigo. Por lo menos no lo veo. Mira, ya está el barra, dale, barra. Buen día, ¿cómo están? Todo el club de Irayú. Está trabajando, arrancando. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Están las especies. Estas son algunas de las. Son las lindes, mirá. Tres puntos. El picopato, pirayaguá. 21. Espectacular. A la pancha. Marisa, 21. Hola, Carlitos. ¿Todo bien? Bien. Cero. ¿Me sacaste algo de mojarra? Una docena. Una docena. Tesora con eso. Que te alcanza. Sí. Bueno, vamos pescando. Vamos a pescar. ¿Qué tal tu equipo? Bien, mi equipo. ¿Sí? Sí. ¿No me extrañas? No me extraña, dice. Mucho te extraña. Se zarpa. Buen día. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Qué hacen? Hola, Pachín. ¿Todo bien? Estamos en el preparatorio de Paraguay. ¿Están ahí? ¿Y qué tal? Me dijeron que un mes estuvieron probando la cancha, ¿cierto? No tanto, pero... No, un mes, pero 29 días era. Un mes, pero le hagamos prueba. Hola, Fachín. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien, papá, y vos? Todo bien, che, todo bien. Acá estamos en la primera del año. ¿Y el flaco? Vinimos, el flaco fue a buscar los papeles. Ahí está el Chanito. ¿Qué hace, Chano? Acá estamos, che. ¿Todo negro? ¿Todo bien? ¿Qué tal la prueba ayer? Más o menos. Regular, buena, ahí. Regular, ahí. Espectacular. Vamos a ver qué pasa hoy. Sí, sí. Allá está el simpático. ¡Ay! Si existe mi simpatía en Formosa, se llama Luis Montero. Así no va, ¿eh? Hola, facha. ¿Cómo te va? Tírale por la cabeza. Tírale por la jeta de eso. Así. Pasito, dale. Todo tengo que hacer yo, ¿viste? Todo tenés que hacer. Mirá, esto es ahí. ¿Qué paraguas? Por eso no me invitan. La tela del paraguas. ¿Sí? Por eso no me invitan, machón, que trae todas las Ricky, cosas. Ricky, yo me fui, vieja, te abandoné porque es muy cargoso, ¿sabes? Qué te bárbaro, pasa, boludo. Mirá, los muchachos. Listo. ¿Cómo estás? Buen día. Listo. Qué facha, Va a tener que sacarte nomás la zapa. Le pegamos mira, el cepillo más acá. A la una, no, está re ágil, vieja. ¿Cómo están? ¿Vos tranquilo? ¿Todo bien? Espectacular. El lujo. Bueno, éxito. Gracias. Nos vamos pescando. ¿Cómo es que hay de costa?
Buen día. ¿Cómo están? Excelente. ¿Qué tal? ¿Pica algo o no? Ya sacamos unos bagrecitos. Sí, ya sacamos unos bagres. ¿Qué tal de pescadores este, señora? ¿Pesca o no? Más o menos nomás. When you run, come around. When you run, come around. 'Cause know you're the talk of the town. When you run, come around. When you run, come around. 'Cause know you're the talk of the town. Gravity's holding me back. I want you to hold out my arm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. It's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. Not the same. Answer the phone. Harry, you're not good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell. Nobody's coming to help. Your daddy lives with himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. Hey, don't go. Ahí estás tú, pescado. ¿Qué te pasó en el dedo? Me saqué la cutícula, me suelo morder en ese momento. Bueno, estamos con el maestro Jorge Bordón. Jorgito, querido, ¿qué estamos haciendo? Chimichurri para armado. Vamos a probar. Pancito, se corta en la mitad, se cortan los bordes. Se le pone el chimichurri. Anzuelo Word 2/0. ¿Qué chimichurri? ¿Qué tiene el chimichurri ese? Ajo, sabora. Ajo, queso, sabora. Anchoa. Anchoa. Mira. Se aprieta bien, se mezcla bien y se gira despacito sin que se rompa. El pan también tiene que ser resistente. Y la goma, solamente un lado, mira. Aquí. Y vas liando, pero uno nomás. Hasta la punta y después largas y ahí ya. Ahí está. Ahí mostrame. Listo, ese para el armado. Para el armado. Bien, Jorge. Vamos a probar. ¿Tiene tiempo de hacer chimichurri o no? Sí, bastante. Cuando más añejo, mejor. No vence. Ah, ¿no tiene fecha de vencimiento? No, porque me está diciendo los armados que miran el rótulo. No. Mira, uno nomás es el día, bueno. No, es que para que no rompa. Y lo justo para que no rompa el pancito. Y una vez que vas a lanzar, sí. Para lanzar, ahí está. Vamos a probar si funciona. Vamos a probar si funciona. Bien. No, así es armado, ni ensartado tal. Hasta el cuello. Toma, Elvio. Puede ser mangú. O cochí.
Ok, malo, ¿eh? Sí. ¿Pacú? Allá va a subir arriba, allá. Atrás tuyo. Por detrás nunca, por... o sea, siempre... ¿Vos estás con el copo? Bien. Ese puede ser chancho, ¿eh? Sí, puede ser. Está malo. ¿Chancho más malo? ¿Pero está el peso? Más malo. No, no, está pesado. Ahí está por salir. Chancho. Ah, no, común. No, de adelante para atrás. Eso. No. Eso. Bien, bien. Bien, Jorge. ¿Funcionó el pan? Funcionó. Funcionó. Teníamos anuncios de tormenta, de lluvia, nada que ver, gracias a Dios. El tiempo nos acompañó. El río también nos acompañó, a pesar de que está un poquito bajo, pero tenemos buena captura, buena cantidad de especies. Y quiero agradecer principalmente a todas las cañas espectaculares que han venido a visitar a Formosa, que es un honor para nosotros recibirlos los formoseños y espero que se siga repitiendo. Como te decía antes, cometemos errores, pero lo vamos a subsanar y lo superamos, como todas las cosas. Bien, Pipo. Impresionante, gente de Reconquista, gente de Paraguay, gente de Entre Ríos, por ahí anda Doña Marta con su banda. Sí, señor. O sea, que vengan gente que hace kilómetros, sí. Calor, estamos hablando de Formosa, calor, y dicen presente, ¿no es cierto? O sea que, mil gracias. No, por favor, al contrario, gracias a ellos por visitarnos, gracias a nuestros pescadores por integrarse a pescar la variada. La variada no es fácil, ¿eh? Y se están integrando y están empezando a participar, así que los...
los competidores formoseños van a empezar a salir y van a salir filosos. Así que muchísimas gracias a todos por visitarnos y bueno, esperamos el próximo torneo acá en Formosa. Sí, ¿y cuándo va a ir armado para que tenés fecha o no? Tenemos una fecha tentativa que va a ser para el 12 de junio más o menos, calculo. Estamos trabajando en realidad ya en eso. Una vez que terminemos esto, lanzamos el armado. Eso es un concurso que viene en alza, viene muy bueno también. El año pasado metimos 127 embarcaciones, así que este año pensamos superar eso y que nos sigan visitando los amigos de afuera. Gracias, Meca. Gracias a vos, mi rey. Gracias por siempre estar.
es el equipo número 32, Emiliano Rey, Sergio Fuchs y Federico Carvajal, los ganadores de esta séptima edición. Venga, 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 muchachos, felicitaciones, el aplauso de todos los presentes, vamos. Fuerte, fuerte, fuerte. As it was, as it was, as it was.